Bienvenidos a otro día más, bienvenidos a otro vlog. Vieron cómo comienza mi día, súper productivo, trabajando, haciendo las cosas que un amo de casa tiene que hacer. Ya dejé las toallas lavando. Me imagino que, no sé si, porque voy de camino ahora a grabar el podcast. Y pues yo termino como en par de horas. No sé si las toallas se abombarán en lo que yo regreso, pero nada, probemos que no. Bien importante, dos mensajes antes que se me olvide. Este jueves tenemos algo importante en Bikes for You. Sabes que siempre todos los años venimos con algo que rompemos. Así que este jueves va a pasar algo. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Tú tienes alguna idea? Déjalo aquí en los comentarios, aquí debajo. A ver, ¿qué es la que hay? Tenemos una... mucha gente, toda la cosa. Escríbelo aquí, ¿qué tú crees? Lo otro, mucha gente, cada vez que me los encuentro en las carreras de bicicletas, se me dice, coño, vale, ¿qué pasó con los jueves de bici? ¿Debo volver con los jueves de bici? Pues mira, petición popular, volvemos con los jueves de bici. No va a ser todos los jueves, va a ser los jueves cuando haya algo chévere para explicar de sobre bicicletas y qué sé yo. Pues uno esporádico, quizás uno al mes, quizás dos al mes, así, pendiente, porque vuelven los jueves de bici. Y bien importante que tú te suscribas y dejes tu comentario siempre en este canal, hermano, eso es bien importante. Estamos llegando al estudio. ¿Qué hay? Y hoy tenemos un episodio bien especial. Ustedes van a ver ahora. Espérate que no tengo el porque esta palabra está bien pegada en Instagram. No tengo el outfit completo. Déjame poner. Van a ver esta pendeja ahora. Tengo que comprarme un outfit también para yo también. No sé dónde. Vamos a comprarnos, vamos a vestirnos todos iguales. Gabanao. ¿Sabes? Ah, ¿qué creen de esta idea? Ok, estoy un poco... Mira, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, papi. Ahora sí, estamos ready para el especial de Halloween. Aquí tenemos a... Ponte la careta. Usted le llega. Pero eso no venía con una peluca también, porque el pelo de Michael Myers no es así. Sí, pero... Que nosotros somos otra cosa, ¿sabes? Espérate. No, eso es lo que hay, estoy presupuesto. Y mira quién tenemos acá. Aquí estamos resentando. Que se está poniendo otra vez. Esto. ¿Es en el dedo? ¿Es esa la mano correcta? No, yo creo que no, cabrón. Yo voy a tener problemas agarrando la cerveza este con muchacho, esto. Esto va a estar difícil, ¿sabes? ¿Tú cogiste Kindle? Sí. No, a mí me brincaron. Yo no cogí Kindle tampoco. ¡Se va a dar el pelo! ¡Oh, Dios! El especial de Halloween de la hora machorra. Y hoy vamos a empezar el programa bailando. Una Robert Van aquí, ¿lo viste? Sí, este lleva 15 minutos para ponerse... No, pero va hoy. Va a eso. Déjame ayudar al nene, porque espérate. Ya mismo ya me loco. ¿Vamos a hacer prueba de sonido ya? A la cara de... Sí, porque el gordo no cuenta. Mira. Ahora es yes. Entonces te vas acomodando aquí, ¿verdad? Sí, el tutorial. Ahora yo soy una mezcla de Jason con... ¿Cómo se llama este cabrón? Con Freddy Krueger. Con Freddy. No lo importan, cuidado. Ay, coño, yo me iba a traer un machete y no me lo traje. Pues me quito el disfraz de Freddy Krueger, digo, el de Freddy Krueger, no, el de Jason. Hombre, el quesito. Dímelo, papo. Estoy ahí, voy a salir ahora mismo. Ah, pues dale, dame como 10 minutos y estoy ahí. Mikey me está esperando en Monaga. Pues me quito el disfraz de Jason y me pongo el de ciclista. He estado todo el día cuidando a Adrián. ¿Ah, Cari? Sí. Te lo entregué sano y salvo. Sí. Sin jajaje de cabeza ni nada. ¿Cómo encontraste al niño? Bien, está alimentadito. Sin ropa como siempre. Sí, porque pues... Anda como el abuelo. Si estamos en la casa es para estar sin camisa, ¿me entiendes? Anda como el abuelo. Sí, él le gusta estar como el abuelo. Está grande, la verdad, está bien, bien grande. Anyway, vámonos para la calle a disfrutar del resto del día, que ya yo hice mi función de papá, responsablemente, ¿verdad que sí, Adrián? Ahí está, no. Siguen llamando, me voy.
Ah, ok, ya. Llevo 15 minutos y esto es un desastre aquí. Mira cómo está esto. Culpa de Mikey. ¿Dónde está el muchacho que recorte este patio? ¿Dónde? Que se le paga para eso. Coño, sí, mano, mira. Y porque ya que la gente exige también. ¡Oh, fui a un lado y está pelú! Cabrón, con un trimmer y venir recortado tú. Hay un cerquillito por lo menos en la entrada. Pero esto es un desastre. Por lo menos 15 minutos que llevo aquí hemos tenido que virar ya dos veces. Ah, cuando se metan para acá, cuidado con las matas de ortiga, ¿eh? ¿Ortiga es? Sí, ortiga, creo que es que se llama. Girasoles. Te voy a enseñar la mata ahora. Esa mata. Tócala para que tú veas, que vas a gozar de lo lindo. Esta que está aquí. Se van a acordar de mí cuando vengan y la toquen. Me quiero coger el brazo y... Ya, yo diciéndole que no lo toquen y mira. Yo la toqué. A ver, no, la toqué. No, pero tú no la tocaste porque tú estuvieras sintiendo. Tú tocaste cualquier otra cosa. No. Si tú hubieras tocado la mata, tú estuvieras diciendo, toqué la mata de verdad. Pues dime entonces que toqué. Pues vamos, para que la toque de porque verdad. Toca la verdad. Simplemente porque la vi la puntita ahí está. Ah, Gaby, me salvé y dije. Ángelo, despídete. Mierda. Sí. Un placer. Me quiero coger el brazo. Que eso es como en un Walking Dead, papi, que hay que picarte el brazo porque si no te conviertes en zombie. A lo mejor esa mata lo pone a crecer. Ah. ¿Verdad? No, porque entonces dejo de ser Ángelo. 5-7, brega. No, yo coño, Ángelo, estás combinadito. Sí, está lindo, ¿verdad? Sí, sí, ese yo uniforme está bien cabrón. Sí, yo estoy seguro. Con la piedra. La piedra, la cogiste. Ay, Dios mío.